si os habéis dado cuenta a estas horas. ¡Hemos ganado las elecciones! Cuando renuevas los partidos o necesitas renovar un partido, hay que procurar siempre renovarlo añadiendo, no eliminando. Ana había sido siempre muy fraguista, muy partidaria de Fraga. Y dijo, pues yo sí. Y dijo, bueno, pues yo no. Entonces, yo tomé la decisión en ese momento de votar a Suárez. ¿Qué intentaba asesinar ETA? Pues ETA intentaba asesinar no solamente al jefe de la oposición en España, no solamente a alguien que se veía que tenía muchas posibilidades de ser el próximo jefe de gobierno de España, ETA asesinaba el cambio en España. Yo tengo un hijo que vive fuera de España desde hace 7 años, 8 años, porque dijo que todo lo que fuera en su vida, nadie le iba a decir nunca que era por ser hijo mío. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down, the silence easy to be born again, to be born again? From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion. Presidente, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Encantado, encantado de saludarle. Bueno, ¿cómo se ve la política? ¿Desde la barrera o desde la distancia? Desde la distancia se ve, ¿no? Pues con el interés de siempre, solo que sin ningún tipo de ambición personal. Pero sigo, y sobre todo más las cuestiones de política internacional que las cuestiones de política nacional ahora. Pero estoy más concentrado en ella, hablo más de ello. Pero la sigo con el natural interés, ¿no? Quien ha llevado la política en las venas la lleva toda la vida, ¿no? En la sangre, quiero decir. ¿España cómo lo ve? Bueno, tenemos algunos problemas, ¿no? Nos hemos metido en algunos problemas innecesariamente. De un país que hizo una transición magnífica, de un país que se volvió un país próspero, es decir, España ha hecho dos operaciones, de una dictadura a una democracia, de un país semidesarrollado a un país desarrollado, lo ha hecho razonablemente bien. Y últimamente, bueno, nos hemos metido en líos gratuitamente, ¿no? Hemos vuelto a reabrir los grandes pactos de la transición, hemos vuelto a reabrir los problemas territoriales, hemos vuelto a reabrir el tema de las autonomías, hay tensiones muy fuertes nacionalistas, nos llega una crisis económica y, sobre todo, el país ha perdido presencia y vigor exterior, ¿no? Y, en fin, pues tenemos una situación un poco complicada. Bueno, ¿y a qué se dedica el expresidente del gobierno desde la Fundación FAES? ¿Escribiendo, dando conferencias? Bueno, pues ahora presido la Fundación y la verdad es que, como esto es, digamos, una criatura que yo he hecho, le dedico todo el tiempo que puedo cuando estoy en España, también fuera de España, pero le dedico mucho tiempo y estoy muy, muy contento de cómo está trabajando la Fundación y todos los que trabajan en la Fundación, ¿no? De sus iniciativas y del reconocimiento internacional que ha cogido esta fundación, ¿no? Bueno, pero ahora estoy en esto, en la batalla de las ideas, soy profesor, soy escritor, soy editor, soy conferenciante, doy consejos al que me lo pide, al que no me lo pide no se los doy, y viajo mucho, soy un gran viajante en este momento. Y bueno, pues eso va mi vida. Y la verdad es que está muy ocupado y razonablemente, personalmente, muy bien. Decía que en la política la lleva la sangre. Supongo que tenía buena escuela en casa, ¿no? Tanto con su padre como con su abuelo. Siempre se vivió. Siempre se vivió porque los dos vienen del periodismo y del periodismo político. Entonces, en mi casa siempre se vivió por lo público, digamos. Yo nunca viví en mi casa, pues, un padre que trabajase en una empresa privada o eso lo aprendí yo después, ¿no?
tampoco tuve una influencia de mi abuelo basado en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues, ¿qué voy a decir yo? Yo soy un gerente, un director de una empresa de electrodomésticos o de una empresa de, qué sé, voy a decir, que se dedica a fabricar otras cosas, tornillos, no, pues yo no. Entonces todo era una cuestión pública y seguir lo público, seguir la política, pues era un ejercicio normalmente habitual en mi casa. ¿Y la educación en casa era estricta? ¿Se exigía mucho? Sí, en el sentido de que siempre, primero, había una regla en mi casa y es, ahora que está tan de moda por otras razones, y yo creo que algunas no demasiado inteligentes, pues había una desigualdad total. En mi casa nunca se distinguió entre chicas y chicos. Las mismas oportunidades que tuvimos, todos tuvimos las mismas oportunidades, chicas y chicos. Todos tuvimos la oportunidad de estudiar, todos tuvimos la oportunidad de elegir, todos tuvimos la oportunidad de decidir. Por tanto, absolutamente ninguno. Segundo, había un claro concepto de que lo que nosotros fuéramos lo teníamos que conseguir por nosotros mismos. Es decir, el principio de responsabilidad, el sentido del deber, la honradez personal, la integridad personal, eso sí nos lo inculcaron mucho nuestros padres. Mucho. Yo me imagino a José María Aznar en aquellos tiempos, de joven, de niño, de adolescente, pues supongo que leyendo al Capitán Trueno, yendo a los cines de barrio, saliendo con su cuadrilla de amigos en Madrid. Sí, yo iba a los cines de barrio y como naturalmente pues procurábamos ver las películas más picantes de la época, ¿no? Que es una broma comparado con lo que puede ver ahora en cualquier hora de cualquier televisión, no voy a ver del cine, ¿no? En España o en cualquier sitio, ¿no? Sí, procuraba y la cosa era bastante barata y había sesiones dobles y bueno, pues ahí te lo pasaba lo mejor que podías, ¿no? Y sí, salía con ellos y salía con mi grupo de amigos. O cuando no hacíamos deporte, pues salíamos y salíamos. Entonces estaba bastante de moda pues el ir a organizar fiestas musicales, pues después cuando tenías 14, 15 años en los colegios y Guateque y los esas cosas, ¿no? y los que se dedicaban a los conjuntos, sí. Lo de los guateques vino, yo creo, un poquito más, para nosotros luego vino un poquito más tarde, ¿no? Bueno, hablemos de su abuelo, que creo que tuvo una gran influencia, y de su padre. Son dos personas que han marcado, ya les hemos nombrado antes, que han marcado su vida. Mi padre era un hombre bueno, le tocó muy joven hacer, pues pasar lo peor que puede pasar una persona joven, ¿no? Pues con 20 años o con 19 años le tocó la guerra en España y tuvo que hacerla. Entonces, mi padre luego se concentró mucho en las cuestiones periodísticas. Él era abogado, pero al mismo tiempo pues, se dedicó al periodismo. Y fue uno de los grandes impulsores, por no decir el gran impulsor, de la transformación de la radio en España, ¿no? Especialmente a través de la cadena SER, entonces, ¿no? La cadena SER, que tenía otra propiedad de la que tiene ahora, ¿no? Pero estamos hablando de los años en los cuales pues, se crean los grandes programas y surgen las grandes figuras de la radio en España de aquellos años, que además marcó en gran medida a los españoles, ¿no? Estamos hablando del carrusel deportivo, del cabalgata fin de semana, o de Bobby de Glané, o de Péquer, o de Marco, de tanta gente, ¿no? Eso que fue el comienzo de la revolución de la radio en España. Mi abuelo era un personaje de una historia más larga porque nació a finales del siglo pasado, en la última década del siglo pasado, pero tuvo una historia muy larga, ¿no? Salió de un pueblo, estudió en un seminario, como tantos hijos de familias pues que en aquel entonces, aprendió una gran cultura clásica, entró de lleno en el mundo del periodismo, conoció las corresponsalías de la Primera Guerra Mundial, de la presencia de España en Marruecos, viajó con su familia al extranjero, a Cuba, dirigió y fundó los periódicos más importantes que ha habido prácticamente en España, como por ejemplo El Sol, tuvo una larga carrera diplomática, todo era un hombre con una gran cultura, ¿no?
¿Y con estos antecedentes cómo nos dedicó José María a andar al periodismo? Pues yo dije, bueno, ya pues hay mucho de esto en la familia, ¿no? Pues tenía un abuelo, pues, o tenía el padre, luego algún tío carnal también. Y cuentan historias muy bien, estupendo. Que cuenten las mías. Y dije, yo no quiero contar historias de otros, quiero que cuenten mi historia. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me. A los 20 años definitivamente no fue el periodismo, fue el derecho. Y fue importante porque, entre otras cosas, conoce en la carrera que su mujer, Ana Botella. Conozco al final de la carrera. Bueno, debían estar cerca, pero al final fue cuando... Sí, nos tratamos al final. Yo cursé derecho, tengo que decir, sin entusiasmo. No diré como Montanelli cuando decía me licencié en derecho injustamente, pero me licencié en derecho sin entusiasmo. Hasta el punto que faltó un poco para que yo dejase la carrera. Porque la verdad es que no me entusiasmaba aquello mucho, ¿no? Y quiero decir, no me veía yo ejerciendo de abogado, es decir, tampoco, en fin, no. Sí, y luego conocí a Ana y yo por aquel entonces estaba un poco despistado. Y la verdad es que ella me centró bien, sí. Me centró en ella y eso pues cambió mi vida. Creo que en el viaje fin de carrera fue cuando se enamoraron. En el viaje fin de carrera nos conocimos, en el viaje fin de carrera nos enamoramos y en el viaje fin de carrera prácticamente nos decidimos casar, ¿no? Y fue muy rápido, creo que propuso matrimonio nada. Si ya había encontrado la chica de mi vida, ¿para qué perder más tiempo, ¿no? La cosa había que organizarla para casarse lo antes posible, ¿no? Y se casan inmediatamente, claro. Nos casamos un bando. Sí. Estuvimos 2 años y medio de novios, sí. Nos casamos el 28 de octubre del 77. Del 77, o sea que hemos cumplido ya, vamos a cumplir este año 31 años, si no calculando mal. Bueno, el primer contacto con la política creo que es un mitin, viendo a Fraga, de la que Ana sale muy convencida, pero Aznar no tanto, Aznar le desilusiona un poco aquel primer contacto con la política, pero luego ya en Logroño entra de lleno en la política. ¿Por qué? A ver, el primer acto político al que nosotros asistimos conjuntamente los dos juntos, quiero decir, fue el mitin famoso de Alianza Popular en la Plaza de las Ventas de Madrid, la campaña electoral del 77. Y más allá del espectáculo, porque el espectáculo era un espectáculo extraordinario. A las primeras elecciones. Extraordinario. Pues más allá de eso, a mí la cosa no me gustó. No me gustó y se lo dije a Ana, esto no es... A mí no me gusta lo que se dice aquí. Y hay algunos personajes que andan por aquí que tampoco me gustan nada. Ana, pues... Ana había sido siempre muy fraguista, muy partidaria de Fraga. Y dijo, pues yo sí. Y dijo, bueno, pues yo no. Entonces... Yo tomé la decisión en ese momento de votar a Suárez. Voté a Adolfo Suárez y Ana votó a Fraga. Ese fue el primero. Y entonces pasó una cosa, de esas cosas que pasan a veces en la vida, y es que se empezó a discutir entonces, estábamos en momentos en auge del tema autonómico, ¿no? De los temas autonómicos, y seguimos, ¿no? Por desgracia. Y seguimos con eso, ¿no? Pero entonces empezaron a hablar
Y se empezó a hablar una cosa del Estatuto de la Rioja, si se hace el Estatuto de la Rioja, si no se hace el Estatuto de la Rioja, si Rioja va con Castilla, si va con Castilla, que si el País Vasco se quiere quedar la Rioja. Total, que allí UCD, que mandaba mucho, pues decide esto, que la Rioja, que vaya un Estatuto para la Rioja. Al fin y al cabo, estamos hablando de 250.000 habitantes, ¿no? Pero en fin, hay que situarlo en la España de entonces, ¿no? Y me pidieron ayuda. Me pidieron ayuda a las gentes de estas de Coalición Democrática, de Alianza Popular, y me dice, oye, ¿tú nos puedes echar una mano para esto? Porque en el fondo nadie sabía nada de eso. Y muy poca gente sabía de eso, ¿no? Y entonces, pues sí, porque los temas económicos, porque nos puedes echar una mano, pues tal, pues cual. Bueno, y empecé con eso. Y eso, pues fue introduciendo, llevando, hasta que cuando vas a bailar, cuando vas al baile, pues tienes que bailar. Y yo me acabaron llevando al baile y bailé. Bueno, el baile al principio no fue nada fácil, porque de vuelta a Madrid, que vayas por Soria, Aznar tiene que ir por Soria, en Soria no le admiten porque era la pelea de los cuneros y no, en Ávila tampoco, pero al final se sienta en Ávila y dice, yo de aquí no salgo, si no hay número en la lista del PP, ¿no? Al final resulta, dice, como no pide nada, ¿dónde no quiere ir nadie? A Ávila. Pues el que no pide nada, que vaya a Ávila. Ala, pues para Ávila, ¿no? Y en Ávila no quería ir nadie. Y yo fui. Fuimos el partido más votado. ¿En el año en que ganó el PSOE con 202 diputados? En el año en que ganó el PSOE. ¿Y en la provincia de Suárez? Otro 28 de octubre, ¿no? 28 de octubre, 5 años después. El 28 lo ganó el PSOE, con la primera gran mayoría absoluta del PSOE. Pero allí en Ávila ganamos nosotros las elecciones. Pero el diputado Aznar o el político Aznar seguía avanzando y es candidato a la presidencia de Castilla y León. Y gana las elecciones el año 87, quiero recordar. Esa es otra, sí, porque eso es muy parecido. A mí pues, siempre me ha pasado en la vida eso, ¿no? Y por lo tanto, cuando me dicen que soy poco impresionable, no sé, pero es que en mi vida siempre me han dicho lo mismo, ¿no? Cuando hice las oposiciones, me decían, no las vas a sacar en un año. Y bueno, pues ya veremos a ver si las saqué. Cuando fui a Arabia, no vas a ser diputado, pues fui. Cuando fue presidente de la Junta de Castilla y León, yo creo que el único que pensaba que podía ganar las elecciones era yo. Estaba absolutamente convencido. Y claro, ganar las elecciones, sí. De hecho, y tampoco fue fácil porque decía, bueno, va a durar muy poco porque está en minoría y por lo tanto con el CDS presionando dura 2 asaltos. No fue fácil porque teníamos prácticamente igual de diputados del PSOE, había un diputado independiente, había problemas en algunas provincias y luego el CDS que era de árbitro, ¿no? Pero pudimos arrancar, pudimos empezar a hacer las cosas y la verdad es que ahí empezó. Pero es verdad, me dijeron, no durará nada. ¿Por qué? Porque gané las elecciones por 3.000 votos de diferencia. Por eso a mí cuando hay un periodo electoral y hay amigos que me dicen, no, yo no puedo ir a votar porque es que me voy de viaje a no sé dónde, se me llevan los diablos. Porque yo sé lo que es ganar por 3.000 votos de diferencia. También sé lo que es ganar por 3 millones de votos. ¿Eh? Pero sé lo que es ganar por 3.000 votos de diferencia. Y sé lo importante que es cada voto, ¿no? Bien, pues en Castilla y León es cuando adquiere fama, digamos, nacional, por su forma de gobernar. Se hablaba de austeridad, usted se pagaba el piso, a los consejeros les metían colegios mayores, le retiraba la visa oro, denunciaba el enchufismo, el amiguismo y, desde luego, aquello llegó a todos los ámbitos de España y decían, aquí hay un político joven que está cambiando las formas de gobierno. ¿Se acuerda de aquello? Sí, claro que me acuerdo. Sí. La verdad es que formamos un equipo de gente muy joven y todos los días nos levantábamos con ganas de comernos el mundo, ¿no? Y se nos ocurrían cosas. Y la verdad es que algunas cosas pues no dejaban tener su gracia vista desde ahora, ¿no? Y además, personalmente también, bueno, ahí nace también su hijo ya tenía José María, Ana y Alonso. ¿Y cómo concilia la vida familiar con la política? Ahí nace Alonso, en Valladolid. Igual ejerce de pucelano, muy, muy orgulloso. Y bueno, quiero decir, yo tuve tiempo para ser presidente de una comunidad autónoma y ser padre al mismo tiempo. yo siempre solo conciliaba. Tengo que decir, porque he tenido la suerte de tener una mujer estupenda, magnífica, que ha prestado mucha atención a mis hijos, ¿no?
Pero es que yo también lo he hecho. Y además, en los oficios que yo he tenido, que han sido estos, pues el presidente del gobierno, el presidente de la Junta de Castilla y León, o presidente o diputado, es que siempre encuentras tiempo para eso, si quieres encontrarlo. Si no quieres, no. Pero si quieres encontrarlo, siempre encuentras tiempo. Y no es tan enormemente complicado como algunos piensen, excepto que tú prefieras dedicar tu tiempo a estar fuera que a estar dentro. Que ese es otro tema. Si no, le mire usted, es que yo podría estar hoy con mis hijos, pero no, porque quiero estar con otros. Bueno, eso, ese es otro tema. Pero no me diga usted que no lo puedo arreglar, porque sí que lo puedo arreglar. En este oficio, de otros no hablo. Y ya con el paso de los años, ¿ha percibido que ha sido más difícil para sus hijos por ser hijos del presidente o más fácil? Pues tengo que decir que estoy muy orgulloso de ellos. Porque todo lo que tienen, lo que son, se lo han ganado ellos. Y segundo, pues porque... Mire, mis hijos han pagado un precio, y mi familia ha pagado un precio por mi carrera política. Yo tengo un hijo que vive fuera de España desde hace 7 años, 8 años, porque dijo que todo lo que fuera en su vida, nadie le iba a decir nunca que era por ser hijo mío. Todo se lo tenía que ganar. ¿Y por qué ha salido un buen chaval con capacidad de hacer muchas cosas? Tengo una hija que vive en Londres y que han organizado su vida también fuera de España. Y tengo un pequeño de 20 años que está estudiando en España. Entonces, desde ese punto de vista, mi familia ha pagado un precio. Seguimos siendo una familia muy unida. Pero nadie podrá decir de mis hijos que han recibido algo antes o tienen algo por haber sido exactamente hijos míos. Sunshine on my shoulders makes me happy. Volvemos a los tiempos de Castilla. En Madrid, el Partido Popular era presidido por Fernández Mancha y el joven político castellano-leonés hace su entrada triunfal en Madrid, recuerdo perfectamente, en el siglo XXI. Y dice cosas como la siguiente: una sensación de fatalidad recorre la política española, la creencia de que no hay forma de vencer al PSOE. Y se pregunta, ¿hay alguno de ustedes que vea posible y altamente probable una derrota socialista en las próximas generales? ¿Hemos formado un partido para resistir sin ganar? ¿O estamos decididos a hacer una estrategia para ganar? Bueno, no está mal apostar algo, un bombazo, ¿eh? La verdad es que alguien reconocerá que no han perdido actualidad, desgraciadamente, esas palabras. Eso viene después. Pero, y es verdad que yo recuerdo mucho esa conferencia y vengo a Madrid y digo, es que al final, es que no vamos bien, oiga. No vamos bien y de lo que se trata es de ir bien y de lo que se trata es de hacer un partido ganador, no un partido resistente. Yo no quiero acomodarme a esta situación, ni quiero resignarme a esta situación. Lo que quiero es superar esta situación. Y por lo tanto, como no vengo a ser parte de la estrategia de nadie, como no vengo a ser el comodín de nadie, como no vengo a ser coartada de nadie, hay que cambiar muchas cosas y ponerse en marcha. Y ese es mi mensaje. En aquel momento se refirió... ¡Aquello! Yo recuerdo muy bien, aquello produjo unos bramidos muy fuertes, ¿no? Yo recuerdo que le preguntaron, ¿pero este proyecto es para usted o para Hernández Mancha, nuestro actual presidente? Y la respuesta debía ser, bueno, pues para el que sea. Para el que esté dispuesto. Para el que esté dispuesto a ello, ¿no? Las cosas luego, pues se complicaron. Luego de ahí vino la refundación del Partido Popular, pues, la creación del Partido Popular. Y las elecciones de 1989, ¿no? Pero aquello fue, sí, realmente determinante, ¿no? Vamos a ello, pero es inevitable el paralelismo con el hoy. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y hay largas experiencias detrás, ¿no? Yo creo que
cuando tú lanzas ese tipo de mensajes o cuando analizas ese tipo de situación, lo que tienes que hacer es un análisis. No basta una manifestación voluntarista, ¿no? No basta una simple manifestación de voluntad. Tienes que tener un proyecto y una idea detrás, ¿no? Entonces yo creo que hacer un partido fuerte es integrarlo, ¿no? Cuando renuevas dos partidos o cuando necesitas renovar un partido, hay que procurar siempre renovarlo añadiendo, no eliminando. Las renovaciones se hacen por adición, no se hacen por extinción. Yo creo que cuando estás en esa situación tienes que tener una gran capacidad de integración, porque tienes que ser capaz de sumar muchas voluntades. Y por lo tanto de tener las ideas muy claras, de tener mensajes atractivos y de jugar con los mejores. Con los mejores. ¿Cómo encuentras a los mejores? Pues a veces no encontrarás todo lo que a uno le guste, ¿no? Pero se sabe distinguir a los mejores. Es decir, aquí se jalea mucho cuando alguien que no sabe nada, ni tiene la más mínima idea de nada, ni ha demostrado nunca nada, es ministro. Pero en cambio, al que ha demostrado algo, ha acertado y equivocado, ha demostrado una experiencia. Pero tiene 49 años, le quieren jubilar. O 50 años le quieren jubilar. Es una cosa absurda. Porque con independencia de decisiones políticas en los partidos, no hay país que aguante eso. Yo creo que en España convendría cuidar un poquito más la experiencia, convendría ser un poquito más respetuoso y convendría más quitar esta manía de que hay que renovarlo todo cada 15 años, porque no tiene mucha razón de ser. Luego otra cuestión que no deja de ser curiosa y que naturalmente pues, los adversarios del Partido Popular lo manejan mucho, ¿no? Pero es que el Partido Popular tiene que marcar distancias completas con su pasado. A mí eso me hace mucha gracia, ¿no? Porque lo que más me preocupa es que haya gente que pueda comprar esa mercancía, ¿no? Porque claro, a nadie se le ocurre repetir el pasado. Pero es que resulta que romper con los dos únicos triunfos que el centro-derecha ha tenido en su historia, más los de Adolfo Suárez, pero con la única mayoría absoluta que el centro-derecha ha tenido en la historia democrática de España. Es realmente no tener las ideas muy claras, ¿no? Volvemos atrás, en Perves se decide que ese joven de Castilla y León que había estado en Madrid en el siglo XXI mostrando lo que podía ser la España del futuro, sea candidato a la presidencia del gobierno. Supongo que eso para un político que quiere ganar es una noticia que en aquel momento le hace plantearse toda su vida, lo que ha sido y hacia dónde va, ¿no? Sí, lo que pasa es que como en tantos momentos de la vida, no viene eso precisamente en el mejor momento. En el mejor momento no suelen pasar esas noticias, viene en el peor. O sea, la crisis del PP que vive, que arranca en 87, espero que se prolonga en el 89, el PP refundado en comienzos del 89, hay unas elecciones europeas en julio del 89, que es un desastre total, y el PP está en una de sus peores crisis. Yo recuerdo que pregunté, ¿cuánto tenemos? Bueno, aparte de estar económicamente listos de papeles, estábamos, yo pregunté, ¿cuántos votos hay ahora en las elecciones? Sí, tenemos las elecciones, me dijeron 3 millones. 3 millones.
habíamos tenido 5.200.000 votos. 3 millones. Entonces, evidentemente, el único objetivo que tenían esas elecciones era salvar los muebles. ¿A qué viene usted aquí? ¿A viene usted a que no se lleven los muebles de la casa? Porque por lo menos nos quedemos con los muebles de esta, ¿no? Y empezaron. Pero sí es una cosa, y la dejé muy clara desde el comienzo, y es, yo acepto con una condición. El partido lo dirijo yo. Y si no, no acepto. Bueno, ya como candidato a la presidencia del gobierno, como presidente del PP, ya es una figura nacional, ya se le empieza a conocer, y hay una oposición en unos tiempos muy difíciles, muy duros, cuando empiezan a salir casos de corrupción, caso Gal, caso Valentía Federal del Estado, caso Filesa, bueno, se multiplicaban los casos de corrupción y las disputas parlamentarias y los debates del Estado de la Nación eran especialmente agrios entre Felipe González y José María Aznar. En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable, presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. ¿Se acordará de la frase váyase, señor González? Eso fue al final ya. En el 94. En el Estado de la Nación. En el 94-95, sí. Bueno, es que la verdad es que aquello había... No en el año 95. Se le voy a recordar aquello de cuál será el próximo escándalo, a qué extremo ha tenido que llegar para que solamente preguntar esto resume el Estado de la Nación. No, claro, es que si se ve, mire usted, el director general de la Guardia Civil está en medio de un escándalo monumental, el gobernador del Banco de España también, los fondos reservados se roban, se gastan unos fondos reservados en los que no se debían, en lugar de dedicarse a la lucha contra el terrorismo se dedican a joyas, se reparten no sé cuántos, hay escándalos de corrupción por todas partes, la economía no va bien, el nivel de desempleo es el más alto. No cumplimos ninguno de los criterios para ser miembros de la moneda única europea. ¿Qué es esto? Si llega un momento que no puede ser, ¿no? Entonces aquello fue una expresión de una tensión política fuerte, pero de una viveza parlamentaria también que entra dentro de lo normal, ¿no? No bastaba con... El asunto era no bastaba con decirle tiene usted que dimitir, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento que usted dimita, ¿no? Sino tener una expresión, es decir, es que es imperioso que usted se vaya, ¿no? Es necesario que usted se vaya, ¿no? Ganó las elecciones en el 96, pero antes hay un hecho fundamental en su vida, en el mes de junio del 94, que tiene un atentado, se salva de milagro por 2 segundos, ETA le seguía, y ahí comprobó lo que es realmente el terrorismo. No, eso fue abril del 95, exactamente el 19 de abril del 95. Y sí, bueno, pues... ETA me intenta asesinar y a punto estuve de conseguirlo. ¿Qué intentaba asesinar ETA? Pues ETA intentaba asesinar no solamente al jefe de la oposición en España, no solamente a alguien que se veía que tenía muchas posibilidades de ser el próximo jefe de gobierno de España, ETA asesinaba al cambio en España. Recuerda de aquella mañana. ¿Fue una mañana normal? ¿Tenía algún presentimiento? No, presentimiento no. Yo recuerdo una mañana normal. Me iba a trabajar temprano al Partido Popular y estaba leyendo pues lo que haces, estás en el coche sentado y leyendo el periódico, ¿no? Y de pronto pues el mundo empezó que se acababa, ¿no? Y luego recuerdo sobre todo una sensación, enseguida vi lo que tenía que hacer, ¿no? Enseguida lo vi, ¿no? Entonces, yo siempre dije, lo primero tocarme, a ver, estoy como estoy, ¿no? Porque yo no sabía, claro, tú estabas ahí, me tiraron al otro lado del coche de boca abajo, y yo primero me toqué, ¿no?
llamé en voz alta, pregunté por los demás y esta salvajada le hicieron enfrente de una maternidad que me acogió y me atendió y me cuidó y les agradezco mucho a todos ellos lo que hicieron entonces. Y ahí esta es la historia, ahí es la historia. Luego yo siempre tuve que decir dos cosas muy claras, que mi familia sepa que estoy bien y que el país sepa que estoy tranquilo. Yo llamé al teléfono del coche y no sonaba el teléfono del coche. Llamé a Génova y les dije, por favor, llamar al teléfono del coche inmediatamente a ver con quién os podéis comunicar. Entonces me dijeron, no nos podemos comunicar, pero no ha sido él, ha sido el coche, ha sido otro coche, no le han cogido a él. Yo ya sé, no me lo iban a decir. Apagué la radio porque yo no me veía con fuerzas para oír por la radio que habían matado a mi marido, porque yo además tenía muy fresco el recuerdo de cuando mataron a Gregorio Ordóñez. Ana Iríbar estaba en su casa y una persona del partido, creo recordar que Eugenio de Amboriena, la llamó por teléfono y la dijo, Ana, apaga la radio, no pongas la televisión y espérate en tu casa. Y yo en ese momento apagué la radio porque yo dije, no puedo pensar que yo voy a oír por la radio que han matado a José María Aznar. Mi mujer escuchó la explosión. Mi hijo mayor escuchó la explosión en el autobús yendo al colegio. Y mi hija pequeña escuchó la noticia por la radio yendo al colegio. Mi hija iba en el autobús del colegio y escuchó, ha habido un atentado contra mí, contra el líder de la oposición, José María Aznar, etcétera, etcétera. Y ella llegó al colegio sin saber si yo estaba vivo o estaba muerto. Y cuando usted me preguntaba antes por mis hijos, pues no deja de ser impresionante, ¿no? Una niña que entonces era una niña de relativamente pocos años, pues la entereza con la que todos ellos vivieron aquello. Sentimiento mío, sentimiento de ser un privilegiado. Soy un privilegiado porque he sobrevivido. Sentimiento de cercanía a las víctimas, más que nunca. Y de comprensión por ellas, ¿no? Por eso, a todo lo que me piden, voy. Bueno, fue presidente del gobierno, ahora vamos a ir a ese episodio, pero ya que estamos hablando de terrorismo, yo creo que son de los momentos más difíciles en la vida de un presidente del gobierno, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que ha marcado un antes y un después en la sociedad española. Sí, pero todos. Marcó un antes y un después, todos los asesinatos son terribles, ¿no? El de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. Y debía haber supuesto el final del todo, de ese problema. Desgraciadamente no ha sido así. Desgraciadamente no ha sido así. Pero aquello que surgió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en primer lugar, el gobierno toma una decisión, y yo tomo una decisión muy clara, es decir, no se acepta ningún tipo de chantaje. Yo no acepto chantajes. Segundo, yo nunca tendré palabras para agradecer la actitud de la familia Miguel Ángel Blanco. Nunca. Porque entré hablando con ellos y cuando ellos mismos te dicen algo, usted lo tiene que hacer. Son momentos muy, 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 muy duros, ¿no? Pero yo sabía que esa era mi responsabilidad. Y al final, cuando eres presidente del gobierno, tienes que saber que tienes que tomar decisiones. A veces te pueden tocar tomar decisiones muy difíciles o muy duras. Todo lo que surgió en ese tan cruel que fue de Miguel Ángel Blanco, yo me di cuenta desde el primer día que todo aquello que surgió en todo el espíritu de Erma, había algunos que sabían que eso terminaba con el terror. Y como lo sabían, decidieron acabar con el espíritu de Erma.
Y tengo que decir que uno de los grandes errores que se ha cometido en los últimos años en eso que se llama la negociación con ETA, o el proyecto de pacificación, que es la negociación con ETA, para entregar una parte de la democracia española a ETA, ha supuesto un grandísimo error, no solamente en sí mismo, que lo es, sino también porque produjo la desarticulación de aquello que podía haber llevado absolutamente a la derrota definitiva del terrorismo. Me va a permitir una pregunta que tengo ganas de hacérsela, porque durante los últimos 4 años, sobre todo en la tregua, en el proceso de negociación, el PSOE repetía constantemente que lo mismo hizo José María Aznar cuando era presidente del gobierno. No, no tiene nada que ver. Es decir, nosotros estamos en el gobierno, estamos dando un combate tremendo con el terrorismo, y surge el Pacto de Estella. El Pacto de Estella es el pacto del PNV, de Izquierda Unida, con ETA. Es el Pacto de Estella. Y como contribución al Pacto de Estella, ETA declara unilateralmente una tregua indefinida. Unilateralmente una tregua indefinida. La diferencia con la situación actual es que la situación actual responde a la estrategia de un gobierno que decide negociar con ETA e iniciar un proceso de negociación para que ETA declare una tregua. Eso nunca ocurrió entonces. Esa decisión fue la consecución del Pacto de Estella y fue la aportación de ETA al Pacto de Estella. Tú imagínense que el gobierno de entonces hubiese tomado la decisión, que por cierto, a mí me pedía, el cuerpo me pedía, ¿no? Es decir, no me creo nada de lo que dicen ustedes. Y no hubiese, digo, oiga, hagamos simplemente los movimientos para saber si esto va en serio o va en broma. Hicimos los movimientos y fue. Pero de ahí a decir, no hay diferencias, ¿cómo que no hay diferencias? Aquí se ha negociado una tregua. Se ha pagado precio político por negociar tregua. Se ha aceptado la vuelta de los terroristas a las instituciones. Se ha dejado de actuar, el Estado de Derecho ha dejado de actuar voluntariamente porque estábamos en una tregua negociada. Se ha negado la evidencia de violencia cuando se estaba produciendo atentados de una manera grave. Y se ha hecho una negociación política que sabemos sus contenidos, en las cuales una parte de la soberanía nacional y una parte del territorio nacional estaba dispuesto a entregarse a Navarra. Y se ha reconocido públicamente por el presidente del gobierno que mintió a la sociedad española diciendo que las negociaciones se habían terminado después del atentado de Barajas. Y dicho esto, en España hace poco hubo unas elecciones. Y los que han hecho esta política la ganaron. Cosa que es un motivo, buen motivo de reflexión para los que la ganaron, para los que la perdieron y para todos los españoles en general. Vamos al año 96, donde gana las elecciones y, como siempre, con dificultades. Gana por poco, tiene que pactar. Incluso alguien dijo, este es el gobierno de Aznar el breve, va a durar muy poquito. Y además hay quien propone que no gobierne Aznar, sino alguien de su partido, a pesar de que Aznar era el candidato a la presidencia del gobierno. Todo atípico también. Sí, y como otra vez se vuelve a demostrar, este es un país, en muchos, digamos, desde el punto de vista del análisis político, lleno de listos que se equivocan siempre, ¿no? Entonces hacen la gran sentencia, pa, pa, pum, Aznar el breve, ¡buah! ¿Hace cuánto durará? ¿2 días? ¿3 días? ¿4 días? Otros dicen, dentro de un año estamos de vuelta al gobierno con mayoría absoluta. Dicen, bueno, esto va a ser... Bueno, pues aquí estamos hoy. Nos ganamos por poco, pero ganamos. ¿Aquí qué fue lo determinante en el año 96? En el año 96 nosotros tuvimos que ganamos por poco, por mayoría relativa, y tuvimos que pactar. Y pactamos con los partidos nacionalistas de entonces, que eran un poco distintos de lo que son ahora, ¿no? Digamos que todo es susceptible de empeorar, y ese mundo ha empeorado. Bueno, pero ¿cuál es el elemento determinante de eso? Que ganamos. Que ganamos. Usted lo que no puede es... Lo que no se puede es decir, yo, para ganar, tengo que hacer lo que les gusta a estos señores. Entonces usted tiene que ganar.
Y luego ya veremos, allá se entenderá o no se entenderá con los que se tenga que entender, ¿no? Pero primero ganar, y ganar más que pueda, ¿no? Quiero recordar dos cosas, porque en esa historia siempre hay cosas que recordar. Entre tanto, después de la fecha de las elecciones y hasta que se formó gobierno, hubo dos fenómenos de desestabilización que no se habían producido nunca en España. Uno fue el de algunos que dijeron, bueno, que gobierne el PP, pero no Aznar. Y otros que dijeron, no, aquí tiene que hacerse un gobierno técnico, por decirlo de esa manera. Los dos mensajes, los dos, nacieron de los mismos sitios, con los mismos responsables y con las mismas intenciones de alterar la decisión lógica, democrática de los españoles. Y eso conviene que los españoles sepan recordarlo. Porque cuando se dan tantas, por parte de algunos, tantas lecciones de puridad y de ética democrática todos los días, conviene a algunos recordarles que tienen algunas cosas que conviene ser recordadas y que conviene a veces ser un poquito más humilde y menos soberbio a la hora de plantear algunas cosas. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado la selección. Quiero deciros que comprendo, y no solamente comprendo, sino que comparto y agradezco vuestro apoyo, vuestra ayuda y vuestro entusiasmo. Through these fields of destruction, baptisms of fire, witness the suffering, vuelve a ser presidente, en esta ocasión por mayoría absoluta, y se decía que las encuestas daban empate técnico. Pues daban empate técnico las encuestas, con lo cual se demuestra que el capítulo de listos era un capítulo que sigue, que pues, está estable en el país, estaba estable ese capítulo. Algunos decían que daban empate técnico, ¿no? Pero no, daban empate técnico. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar, pero no íbamos a ganar por cuánto, ¿no? La que se lleva la sorpresa, yo no me llevo una sorpresa con la mayoría absoluta, ¿eh? Porque aquella frase que acuñamos de España o bien, que yo recuerdo hablando con uno de mis colaboradores, y dice, oye, hay que encontrar algo para definir. Y yo dije, bueno, yo tengo España o bien. Y dijo, es que eso, ¿cómo piensas que eso va a funcionar? ¿Cómo piensas? Y digo, bueno, entonces, ya verás tú cómo esto, yo creo que puede funcionar y funciona, ¿no? Pero es que, en mi opinión, era una realidad. O sea, no era un simple ejercicio de, digamos, publicitario. Era una realidad. Esa legislatura fue la legislatura de las grandes reformas educativas, del Plan Hidrológico Nacional, de tantas cosas, ¿no? De los grandes cambios, de los pactos por la justicia, de los pactos por el terrorismo, es decir, de una proyección legislativa e interna y externa de España enormemente fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo creo que hay una parte de la izquierda que asimila muy mal la mayoría absoluta. Y que sabe y que dice la mayoría absoluta de Aznar por segunda vez, aunque él no se presente, le garantiza un periodo por lo menos de 8 años más del Partido Popular. Y como estos estén 8 años más y sumen un total de 12 o 16 años, el cambio de España es tan enorme, tan real, que nuestros viejos discursos políticos que nos sirven para mantenerlos, los perdemos. Y ahí se complican muchas de las cosas de la vida política española, ¿no? Pero es una de las
de las cuestiones, digamos, más políticamente complicadas, oscuras y graves de una parte de la izquierda española, ¿no? Que decide en un momento determinado, todo vale, todo es válido, todo es lícito, hay que hacer lo que sea con tal de que el PP siga. Y lo hacen. Y cuando llega un momento trágico, pues se aprovechan de él. Hablamos del 11M entonces. Se aprovechan. Había pancartas en la calle, andar asesino, lo vinculaban no, no, a la guerra. No solo eso, es la actitud de decir, en un país con 40 años de terrorismo, es la primera vez que se dice al gobierno, usted es el culpable, no los terroristas. Usted es el culpable, no los terroristas. Usted es el culpable. Usted es el culpable del terrorismo. Ustedes son los culpables del terrorismo. Pero vamos, cuando algunos hablan de utilización política del terrorismo... ¿Es mentir? Es para llorar. Es para llorar. Porque claro que contra el terrorismo hay que combatirlo. Y si uno no está de acuerdo con una negociación determinada, lo tiene que decir. ¿Cómo no lo va a decir? ¿Cómo no voy a decir yo que no estoy en absoluto de acuerdo con que Navarra se pueda poner en la mesa de negociación con unos terroristas? Navarra o una parte de las libertades españolas o nada en la mesa de negociación políticamente con unos terroristas. ¿Cómo no voy a decir? Claro que estoy. Claro, es mi obligación decirlo. Caería en una grave irresponsabilidad si no lo digo. Pero jamás nadie ha dicho usted es el responsable de esto. Ustedes son los responsables de esto. Ni siquiera cuando atentaron contra mí. Nunca he tenido esa tentación y nunca lo he hecho. Y yo sé que se encuentran por ahí historias absolutamente fantasmagóricas, ¿no? Que son literalmente falsas, de que si yo dije que iba a utilizar, que si no iba a utilizar, absolutamente delirantes, ¿no? Y a los hechos me remito. Pero la responsabilidad de una parte de la izquierda española en eso es una responsabilidad democráticamente muy grave, ¿no? Por eso, es decir, yo que nunca... Es decir, que asumo como buen liberal que todo el mundo puede tener su parte de razón, pero nunca he creído en los principios de legitimidad de superioridad histórica, ¿no? Aquí esto se construye en gran medida sobre la base de decir que unos tienen una legitimidad histórica para gobernar y otros que no. Pero el otro día, una persona joven me hizo una pregunta muy curiosa. Me dice, oye, ¿me puedes explicar una cosa? Digo, sí, dime. En el año 1993, la Segunda República, se celebran las segundas elecciones en la Segunda República. Y gana lo que entonces se llamaban las derechas. Gana la Confederación Española de Derechas Autónomas. Es el partido más votado. El partido más votado no entra en el gobierno. ¿Me puedes explicar por qué, siendo el partido más votado, no pudo entrar en el gobierno? ¿Cómo es posible eso? Porque aquí, el que es el más votado, normalmente, es el que está en el gobierno. Y yo le dije una cosa. Pregúntaselo a la izquierda española. Porque ahí vas a encontrar la causa de muchos de los problemas que ha tenido España, contemporáneos de España. Bueno, pues... la utilización política de eso, que fue una tremenda tragedia, nunca se había dado. Y espero que nunca se dé. Se hablaba de que el 11M era una consecuencia de la guerra de Irak. La guerra de Irak, que todavía se sigue hablando de ella, tanto tiempo después, y culpando a José María Aznar de haber metido a España en un conflicto que no nos interesaba para nada. Es que ya se dijo antes de eso. Ya antes se dijo eso. Cuando se produce el atentado de Casablanca, se dice literalmente, usted ha puesto a España en el objetivo del terrorismo, como le llaman, del terrorismo internacional, ¿no? Como si nosotros no tuviésemos amenazas, como si no hubiese existido el año 2001, como si no hubiese existido tantas amenazas terroristas en España, ¿no? Como si no hubiésemos padecido terrorismo de raíz islamista en España, ¿no? Como si España no fuese un país señalado como objetivo por los terroristas.
Es decir, era uno de los elementos de las ecuaciones a las que yo me refiero. Todo vale con tal de decir, ustedes son los responsables. ¿Se equivocó en la política de alianzas, en apostar tan fuerte por España, en la famosa foto de los Azores? Pues, sí. Si hay un... Las armas de destrucción masiva, que si yo tuve oportunidad de preguntarse. Sí, claro. Yo siempre digo que las decisiones se toman en los momentos determinados, con una información que tienes determinada, ¿no? Aquello, pues, era una creencia generalizada por parte de todo el mundo, ¿no? Las Naciones Unidas, los inspectores, todos los servicios de inteligencia del mundo, la Internacional Socialista, los dirigentes socialistas, la Unión Europea, todo el mundo. Todo, no había gobierno en el mundo que no estuviese convencido de eso. Pero en fin, eso fueron unas causas. El asunto está en, para España, un país que tiene su principal problema en el terrorismo interno, que tiene una posición estratégica, geoestratégica en el mundo. En el año 2001, después del atentado de Nueva York y de Washington, cambia la historia del mundo. Y el terrorismo islámico emerge como una de nuestras principales amenazas. Mire usted la geografía y piense en dos cosas. Una, usted puede estar al lado de los mejores aliados posibles porque le pueden venir riesgos por ahí, de sus aliados, los aliados más fuertes. Otra, usted puede transigir, negociar, apaciguar, rendirse, lo que quiera. Bueno, mi decisión fue una decisión muy clara. Yo quiero ver a España entre los más importantes del mundo. Porque sé que con el terrorismo y con el terror no hay apaciguamiento posible, no hay espacio intermedio posible, y hay que ganarlo, hay que derrotarlo, y además creo que es posible hacerlo. Y esa fue la decisión. Que España haya vivido uno de los momentos más influyentes de su historia en mucho tiempo, en aquellos años, yo me voy a arrepentir de eso, presidente del gobierno de España. Me arrepentiría de no haber estado a la altura de las circunstancias en esa situación. Nuevos acuerdos, de nuevas oportunidades y de nuevos objetivos en común. Muchas gracias y tiene la palabra el presidente Bush. ¿Por qué decidió, y lo dijo públicamente con tanto tiempo, no presentarse de nuevo como presidente del gobierno? Porque lo comprometí, porque si no lo hubiese hecho, pues... ¿Pero por qué esa decisión? Un día se levanta y dice, 4 años más... No. Porque yo creo, primero, yo tengo una vocación política importante, pero limitada, ¿no? Soy capaz de hacer otras cosas además de la política. Segundo, tengo una vocación de poder muy limitada, ¿no? Es decir, pues no pienso yo en organizar mi vida por el hecho de disfrutar del poder. Conozco gente con una vocación de poder extraordinaria, ¿no? Que lo único que sabe, o lo único que vive es para eso, para tener poder, de una manera o de otra, y si puede el máximo, yo no. ¿Es usted tan hermético como se dice? Lo que pasa es que soy tiendo al intimismo, pero no, yo soy una persona absolutamente abierta y no voy a decir que sea un extrovertido natural porque estaría exagerando, pero sí, absolutamente abierto. ¿No? Pero que no soy abierto tan... y además me gusta mucho el... Y con sentido del humor, que es lo más importante, ¿no? Con sentido del humor hacia uno mismo, con sentido del humor hacia la vida en general y hacia los demás en general. Nunca hay que perder el sentido del humor. Creo que le gusta contar chistes, además. Me gusta contar chistes, sí. Los cuento probablemente... Me gusta contar chistes sencillos, sí, pero tampoco demasiado, ¿no? A mí me gusta más el sentido del humor que lo que es el... que son los chistes, ¿no? Y además, aunque puedo presumir de buena memoria, para memoria de chistes soy catastrófico, probablemente porque me merecen justamente una atención limitada, ¿no? Y uno decía, la memoria llega, decían algunos, la memoria llega hasta donde llega el interés. Y en ese caso, pues, mi interés es relativo. ¿Se cuida mucho? Sí. Bueno, me cuido, me gusta mucho el ejercicio físico. He leído además una cosa, porque se dice que el ejercicio físico es muy bueno también para la cabeza, por lo tanto... Me cuido mucho. Vamos, me cuido mucho. Hago mucho ejercicio, hago mucho deporte. Me gusta mucho el deporte. Siempre me ha gustado. ¿No es cierto que le dejaban ganar al pádel para que no se enfadara o no? No es verdad.
No es verdad, lo que pasa es que el pádel siempre se juega con compañeros y yo siempre vivía con el mejor. Cada vez pregunta, ¿quién es el campeón del mundo? Este, pues este conmigo. Y entonces sí, sí, alguna ventaja tendría, ¿no? ¿No? Pero siempre me gustaba jugar con buenos adversarios y con adversarios reñidos, ¿no? Que hubiese pelea, ¿no? Donde creo que pierde los papeles y perdón es con los nietos, ¿eh? Con los nietos estoy dispuesto a perder los papeles y lo que haga falta, ¿no? Pero lo que no se pierde es el tiempo. Es el tiempo mejor ganado. A ver, a mí me apasionan los niños, ¿no? Siempre me han gustado los niños. Y creo que no hay una cosa más maravillosa en el mundo, más delicada que un niño, ¿no? Cuando uno ve un recién nacido, es tal maravilla. Entonces, que eso esté vinculado a ti, pues realmente es una gran satisfacción, ¿no? Y ver a mis nietos ahora, que no les veo todo lo que me gustaría, pero que les veo todo lo que puedo, bueno, jugar con ellos y estar con ellos, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero lo que quieran. Bueno, pues aquí en FAES, en sus dominios, la última pregunta es obligada. ¿Y devolver qué? ¿Devolver a dónde? A la política. ¿Activa? No creo, sinceramente, no. Yo no tengo ni... No tengo ambiciones por ese lado. No creo que me vayan a encontrar por ahí. Se puede trabajar por mi país y por tantas cosas en las que creo sin necesidad de volver a la política activa. No voy por ahí. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias.